De México sin fronteras, enlaces en comercio exterior, con la grata presencia de una persona muy importante dentro del esquema de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es el señor general del grupo, piloto aviador Rodolfo Rodríguez Quesada, que es el presidente de la Feria Aeroespacial México, que se celebrará aquí en la Ciudad de México del día 26 al 29 de abril, y con el cual vamos a tocar algunos tópicos de la importancia de este evento y la conexión que tiene en el ámbito del comercio exterior. Señor General, muchísimas gracias, muy amable por aceptar esta visita, se lo agradecemos, nos orgullece presentarlo a usted como miembro representante de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias, Javier Navarrete, y un saludo afectuoso a todo tu auditorio de México Sin Fronteras, y un saludo afectuoso también de mi General Secretario de la Defensa Nacional, y también del comandante de la Fuerza Aérea Mexicana. Es un honor estar aquí con ustedes. Sí, muchísimas gracias. Este evento, señor general, ¿desde cuándo se nace? ¿Por qué nace? ¿Qué nos puede usted hacernos el favor de explicar de este evento? Bueno, este evento es un evento que nace, se concibe primeramente de la idea de mi general secretario de la Defensa Nacional de apoyar a México en el desarrollo económico. El desarrollo económico de México es muy importante. Está dentro del Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo cita en ese rubro 4 de un México próspero que cada dependencia del gobierno federal debe impulsar al desarrollo económico de México. Este es un evento el cual busca la Secretaría de la Defensa Nacional así impulsar a uno de los sectores más importantes y que más desarrollo tiene actualmente en el país, que es el sector aeronáutico. General, ¿cuál este evento que desde el 26 al 29 de abril de este año solamente son con participaciones de personal de invitados nacionales o transfiere fronteras de invitaciones? Este es un evento totalmente de negocios, es un evento internacional. La Secretaría de la Defensa Nacional apoya al sector aeronáutico a través de un evento organizado en la base aérea militar número 1, aprovechando la infraestructura que tiene, la capacidad que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional de hacer grandes eventos y sobre todo la gran convocatoria de las Fuerzas Armadas debido a su aceptación, a su aprecio, a la estima y a la admiración que tiene con el pueblo de México y sus instituciones. Físicamente, ¿dónde se va a llevar a cabo, general? Se va a llevar a cabo, como usted ya lo mencionó, del 26 al 29 de abril en la base aérea militar número 1 en Santa Lucía, Estado de México. Permíteme decirte que en la primera feria aeroespacial, que como lo cité anteriormente, fue iniciativa de mi general secretario de la Defensa Nacional apoyar al desarrollo económico del país a través de un sector que tiene un creciente impulso, que es el sector aeronáutico. Entonces llevamos a cabo la primera feria aeroespacial, en la cual tuvimos 240 representantes en aeronáutica. Aquí vinieron empresas como Airbus, Boeing, Bombardier, Gulfstream, Pilatus, UTC Aerospace, Honeywell, Safran, MD Helicopter y muchos otros. Digamos de casi los principales países importantes en este ramo, ¿no? Definitivamente los principales países del ramo aeronáutico. Pero también en esa ocasión, a pesar de ser la primera vez que se organizaba un evento de esta naturaleza en México, organizado por el gobierno federal y con mucho orgullo por la Secretaría de la Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas, tuvimos la participación de 32,000 asistentes del rubro aeronáutico. Me gustaría dejar claro que no es un espectáculo aéreo como los que llevamos a cabo en la Fuerza Aérea Mexicana. Esta es una feria aeroespacial en la cual vienen empresarios extranjeros a hacer negocios con empresarios mexicanos, en la cual ponemos en alto el nombre de México por la capacidad que tienen los mexicanos en este sector. Entonces, 32,000 asistentes del rubro aeronáutico es una cantidad considerable. General, este número de 32,000 personas o asistentes quizá no nos diga nada en un principio en números gruesos, pero comparativamente con otras ferias similares en el mundo, ¿en qué lugar se sitúa más o menos? Bueno,
Hay ferias como la de Lamborghini en París, que tienen 102 años llevándose a cabo. Entonces esta es la primera que se hace en México. También la de Farnborough en Londres, Inglaterra, tiene 100 años. La de Ila Berlín tiene cerca de 90 años. Y la más, una de las más jóvenes y exitosas es la de FIDAE en Santiago de Chile con 38 años. Ahí llegan aproximadamente 30.000 personas en esta que tiene 38 años. Con toda esa trayectoria de años y toda esa experiencia, y nosotros en el primer año tenemos esa concurrencia de 30.000, 32.000 personas. Efectivamente. Creo que es un logro verdaderamente importante, General Quesada. Desde luego. Y además, dentro de esta primera feria, por ese impulso que le dio el general secretario a este evento tan importante para México, tuvimos un seminario de inversión extranjera directa en la cual participó el secretario de Economía, el director de ProMéxico y otros funcionarios de ese nivel, en el cual se muestra a extranjeros la capacidad que tiene México, pero también cómo apoya al gobierno federal a la inversión extranjera en el país y también cómo se apoya a través de los gobiernos estatales. Ese seminario de inversión extranjera también fue un éxito y lo vamos a volver a llevar ahora en esta feria Aeroespacial México 2017. Sobre todo, tomando en consideración que este sector aeroespacial ha sido relativamente nuevo para México y que ha tenido un gran interés, un gran impulso a nivel mundial. Los ojos del mundo se están volteando hacia México, como usted bien lo dice, en general, y creo que pues esta es la punta de lanza de algo que se ve significativo para no solo el sector aeroespacial, sino empresas colaterales, empresas de todo rubro. ¿Qué eventos se tienen en la feria? En la Feria Aeroespacial de México 2017 vamos a tener, aparte de la exposición de cerca de 400 empresas, vamos a tener diferentes eventos. Uno de los más importantes es el seminario nuevamente de inversión extranjera, en la cual nuevamente participa la Secretaría de Economía, ProMéxico y otros empresarios importantes. Entidades, digamos, cámaras y algunas sectores. Desde luego, sí. Desde luego hay diferentes invitados, pero los principales ponentes son la Secretaría de Economía, claro, el director de ProMéxico, y están diferentes cámaras, pero también hay un panel en el cual se lleva a cabo todo este seminario. ¿Van a haber conferencias? ¿Van a haber...? Es un seminario que dura cerca de 3 horas. hay diferentes participantes. Y el segundo evento más importante también aquí es el Foro de Educación en Aeronáutica. Aquí concentramos en la Feria Aeroespacial a 20, 25 universidades que tienen carreras relacionadas con la aeronáutica. ¿En México, en nuestro país? Sí, en México. ¿Y cuáles universidades son? Estamos hablando de la Universidad Aeronáutica de Querétaro, el Politécnico Nacional, el TEC de Monterrey, la Universidad de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la Facultad de Ingeniería en Aeronáutica, de Mexicali, de Ensenada, de Tijuana. O sea, este evento, este Foro de Educación en Aeronáutica, es coordinado definitivamente por el Comité de la Feria Aeroespacial, pero también por el Comité Mexicano de Educación Aeroespacial. Y lo importante de esto es alinear los programas de estudio que tienen las universidades con los empresarios que también asisten ahí. Entonces, así tenemos un éxito asegurado para las próximas generaciones que están egresando de estas universidades, de lo que requiere un empresario que sepa este joven que se está graduando en una carrera en aeronáutica. Es un foro muy importante. Permíteme decirte que para México, ahorita tenemos cerca de 60.000 personas trabajando en la industria aeronáutica. Pero en 5 años... ¿A partir de cuándo más o menos se da esto? Bueno, esto tiene poco, tiene cerca de 10 años, el crecimiento de la industria aeronáutica. La industria automotriz tiene cerca de 70, 80 años. Entonces la industria aeronáutica crece muy rápido con el esfuerzo de los empresarios principalmente. Y ahorita hay cerca de 60.000 personas trabajando en este sector, que es de alta tecnología, bien remunerado, y que no es una manufactura
que ya pasó en otro rubro México, ahora está desarrollando aeronaves en el sector más importante en el mundo. Este sector ha crecido en México 14% anual. El sector de la industria automotriz ha crecido, en el último año creció 10.4%, cuando en el último año el sector aeronáutico creció cerca del 18%. O sea que realmente es el, como comentaba yo hace un momento, es la punta de lanza de algo verdaderamente significativo en el, claro, en el sector industrial, en el sector, claro, específico aeronáutico en este caso. Yo creo que aquí sería muy interesante, señor general, que pudiéramos invitar a los estudiantes a que voltearan a este sector, como usted bien lo acaba de comentar, de que es bien remunerado, claro, hay posibilidades de, en algún momento dado, de integrarse a una plantilla laboral. Claro. 60.000 personas, pero realmente es un número significativo y que va, me imagino, como usted lo acaba de comentar, creciendo a esos porcentuales tan altos, ¿no? Sí, definitivamente esto es una invitación a los jóvenes que pertenecen a las diferentes ingenierías, porque algún joven podrá decir, bueno, yo no estoy en una ingeniería de aeronáutica, pero están en mecatrónica y en algunas otras ingenierías que son también muy reconocidas en la industria aeronáutica. La Secretaría de Economía tiene un proyecto que para el 2020 va a requerir cerca de 110.000 jóvenes estudiantes de la industria, jóvenes que van a trabajar en la industria aeronáutica. Aquí podemos ver, si son 60.000 ahorita, para 5 años más vamos a requerir 110.000, pues es una planta laboral que se requiere, y por eso es que mi general secretario de la Defensa Nacional y el comandante de la Fuerza Aérea Mexicana instruyeron que se llevara a cabo un seminario, un foro de educación en aeronáutica que alinee esos programas y que impulse más a México. Es verdaderamente loable esa visión, general Quesada, y que con una perspectiva que cada vez va siendo más sólida, va siendo más interesante, y que vaya, nos va a colocar a México en un nivel interesante en este rubro, ¿no? Sí, desde luego. Y si me permites, tenemos otro evento también importante de los eventos que me preguntabas hace un momento. Tenemos un evento que es un ciclo de conferencias. Aquí hay personas que ya están graduadas. Hay pilotos, sobrecargos, controladores de vuelo, médicos en medicina, especialistas en medicina de aviación. Y bueno, toda esta gente se reúne ahí para un ciclo de conferencias también que tiene. Este ciclo de conferencias que está llevando la Secretaría de la Defensa Nacional en este evento de la FAMEX 2017 contempla conferencias para todos estos especialistas. ¿Dónde se va a llevar a cabo, general? También dentro de la Feria Aeroespacial. ¿Dentro de la feria? Okay. Sí, desde luego. Yo quisiera, antes de irnos a un corto comercial y dejar esa pregunta, por favor, tome usted este programa como suyo, señor general. Muchas gracias. Y que nos venga usted, cuando así lo considere pertinente, venir a exponernos este tipo de eventos tan interesantes. Muchas gracias, Javier. Regresamos en un momento más después de estos comerciales. Claro que sí, muchas gracias.
Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Continuamos con esta muy interesante plática con el señor general Rodolfo Rodríguez Quesada, que como habíamos comentado es el presidente de la Feria Aeroespacial México 2017 y que nos ha expresado una serie de conceptos muy interesantes tanto en la parte laboral como en la parte de proyección para estudiantes que en un momento quieran agregarse y aplicarse en esta disciplina. General, esto cómo, este evento, ¿cómo influye en México sabiendo que pues México ya tiene una gran experiencia en algunos eventos deportivos, algunos de eventos internacionales? Acaban de anunciar el señor secretario de Turismo que México se coloca entre los 9, 10 primeros países a nivel mundial como organizador de eventos deportivos. Uh-huh. Nuestra carrera de Fórmula 1 está considerada en este momento la número uno a nivel mundial, arriba de las tradicionales que, uh-huh, que todo el mundo conoce, y la de Dubái, la de Japón y todas estas. Creo que pues nosotros tenemos esa gran, gran capacidad para hacer organizadores. Ya no hablemos de Juegos Olímpicos, ya no hablemos de los campeonatos mundiales que se han realizado aquí en México, sino que esto además conlleva, uh-huh, a algunas otras actividades colaterales, la parte de turismo, la parte de generación de economía. ¿Cómo siente usted que, independientemente de lo específico y claro que es el sector aeroespacial, genera algún brote de economía para otros sectores nuestros? Bueno, es muy importante, la pregunta es muy interesante. Definitivamente, una feria aeroespacial, te voy a poner el ejemplo de Santiago de Chile, la feria aeroespacial que ellos llevan a cabo y tiene 38 años. Impacta en la economía de la ciudad, del país. ¿Cómo impacta? Porque todos los hoteles están llenos. ¿Sí? Viña del Mar y la Feria Aeroespacial de Chile son los eventos importantes que se llevan a cabo y que le dan un incremento adicional en turismo. La imagen. Una imagen, desde luego una imagen. Y todo esto tiene una derrama económica mayor. No solamente para el país, también para el país a nivel macro y de forma local. Sin embargo, esto tiene 38 años. Pero me gustaría explicarte que en la primera feria aeroespacial que llevamos a cabo apenas hace 2 años, se tuvieron anuncios de inversión extranjera por cerca
de 1.200 millones de dólares en los tres días que tuvimos de la Feria Aeroespacial. Tampoco es, sabemos... Es muy significativo ese, para hacer tan, claro, en tan breve tiempo. Es claro, las ampliaciones de las plantas que ya estaban aquí en México y otra inversión que hizo fuerte Airbus, bueno, pues es lo que deja de al país, ¿no? Pero además, no es solo esa parte, sino que al llevar a cabo encuentros de negocios B2B, contratamos a la empresa más importante, que es VCI Aerospace, es de Francia, y entonces al contratar a esta empresa tan importante, se llevan a cabo encuentros de negocios que realmente no sabemos cuánto es lo que fue el encuentro de negocio. Aquí tuvimos en tres días, durante la Feria Aeroespacial 2015, 3.500 encuentros de negocios. ¿Qué? Lo que ellos hicieron en poner en un software a todos los participantes y poner en la mesa de negociación a un empresario que quiere tener una compra, un servicio o vender algo con otro empresario, pues no tenemos el dato de eso. Pero se llevaron a cabo 3.500 encuentros de negocios en tres días, que es muy significativo. Claro. ¿Eso ha tenido alguna repercusión posterior? ¿Algún censo de esa parte? Es casi imposible llevar un censo de lo que ellos planean y de lo que ellos programan. Pero sí tenemos casos de éxito de empresas mexicanas que al haber traído a Airbus y a Boeing, ahora le están produciendo ciertas partes en México. ¿Sí? O empresas españolas que estaban buscando establecerse en Chile o en Brasil y tuvieron la oportunidad de venir a la Feria Aeroespacial de México y ahora están aquí en Querétaro, generando empleos, trayendo inversión extranjera directa al país. Y economía colateral, sí, en general. Exactamente. ¿No? Y que además esto va a ser una bola de nieve, en la cual lógicamente va a multiplicarse exponencialmente, ¿no? Así es. Un ejemplo de ello puede ser Dubái, que cerca del 25-30% de su economía definitivamente es del ingreso que tiene por la industria aeronáutica. Todos pensaríamos que el ingreso principal es el petróleo, ¿no? Sin embargo, la economía está diversificada entre la industria aeronáutica, el petróleo y el turismo. ¿Algún suministrador mexicano que haya tenido éxito en esto, que sea significativo su presencia y que después de eso pues ya dice, ah, caray, esto me representó para mí muy importante esta feria, fue una buena imagen para mí? Definitivamente, en este brochure tenemos todos la estadística de cómo fue y qué porcentaje de éxito. El 99% de los que participaron en la Feria Aeroespacial manifestaron que tuvieron un éxito en esta parte, tuvieron un éxito al tener encuentros de negocios con representantes de otras empresas que no conocían. Y bueno, llegamos a tener empresarios mexicanos que compraban en el exterior piezas que producían otras empresas mexicanas, pero que no se conocían entre ellos. Ahora ya han volteado a contactarse entre ellos, ¿sabes? Que eso pues genera una producción interesante de apoyo entre ellas mismas, ¿no? Definitivo. Entre empresas pymes y no tan pymes, ¿no? Exactamente. Y aquí estas empresas tuvieron esa condición, ese éxito, y ahora nuevamente están participando. Entonces, para la Feria Aeroespacial 2017, te comentaba que en la 2015 tuvimos 240 empresas, y ahora para esta nueva Feria Aeroespacial vamos a tener cerca de 400 empresas. Casi un 100%, ¿no? Un sí. 80% más o menos aproximadamente. Este evento, sí. Hay eventos locales, regionales, aquí en México, que se llevan a cabo desde hace varios años. Te voy a hablar de un Aerospace Summit en Querétaro, un Engine Forum en Hermosillo, un evento en Tijuana, otro evento en Chihuahua, uno limitado en la Aeroexpo de Toluca, que ahora se pasó a Acapulco, y la asocian con el torneo de tenis, y entonces también en una forma local,
y otra muy minúscula en Cancún. Pero todas ellas no hacen la representación que tiene México. Todas juntas. Todas juntas. Este evento representa bien al Estado mexicano. Estoy hablando del Estado mexicano. México es el 14º país que produce industria aeronáutica. Las aerolíneas mexicanas crecieron del 10 al 12%, cuando la aviación global creció del 6 al 8%. Entonces, las aerolíneas mexicanas están teniendo un éxito enorme. Las aerolíneas de bajo costo siguen creciendo. Volaris, Interjet, Viva Aerobús, desde luego la fortaleza de Aeroméxico, ahora en su asociación con Delta. Pero ahora con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, con 6 pistas, con más slots, todo esto va a impulsar grandemente a la industria aeronáutica también. General, yo como productor de algún bien que tenga correlación con esta industria aeroespacial, ¿qué es lo que tendría yo que hacer para acercarme con ustedes? ¿Tengo que inscribirme? ¿Puedo poner algún stand? ¿Tiene este un costo? ¿Cómo podríamos direccionar esta feria tan importante hacia el sector privado en México? Bueno, tocas un tema que iba yo a abordar un poco más adelante. Bueno, y sí, te agradezco mucho la pregunta, Javier. Tenemos una página web y hemos visitado los clústeres que hay aquí en México, los diferentes clústeres en México. Aquí tenemos un clúster en Querétaro, hemos estado en varias ocasiones. Tenemos otro en Chihuahua, en Nuevo León, en Sonora, en Guadalajara y en Baja California, principalmente. Estos clústeres ya han sido invitados porque son clústeres aeronáuticos. Pero efectivamente hay otra parte de servicios o hay otra parte de industria que lucha por entrar a la industria aeronáutica. Bueno, ¿cómo cuál, señor general? Aquí hay, ejemplo, hay las OEMs, son los Original Equipment Manufacturer. O sea, ese es Boeing, Airbus, Bombardier, Gulfstream, Embraer. Y luego, estos OEMs se nutren de empresas que se llaman Tier 1, 2, 3 y hasta 4. Las Tiers 1, 2, 3, 4 es la cadena de proveeduría que está para esas empresas. En México tenemos mucha cadena de proveeduría que le puede servir a las empresas en aeronáutica. Y aquí son externos. O mismas nacionales. Nacionales y externas. Nacionales es muy poco porque la industria aeronáutica nacional ahorita está desarrollándose más y más, y seguramente que en un futuro cercano tendremos una industria más sólida, más fuerte, que ya lo es, pero todavía crecerá más. Te pongo de ejemplo que tenemos 330 empresas de aeronáutica en México. Y en comparación de otros países en América Latina, quitando a Brasil, pues probablemente lleguen al 10% o al 15% de lo que tenemos en México. Pero estas industrias que tú citaste, pymes, la Secretaría de la Defensa Nacional ha hecho un esfuerzo muy grande. Mi general secretario está comprometido con México. La Secretaría de la Defensa Nacional trabaja para mantener la estabilidad social en México, pero también para impulsar el desarrollo económico de México. Y la Secretaría de la Defensa Nacional ha dado un 50% de descuento a las empresas que son pymes y que quieran participar en la Feria Aeroespacial. Esto es una idea de mi general secretario, del general comandante de la Fuerza Aérea, y con ello, las empresas que se acerquen a nosotros, les vamos a dar un 50% directamente, sin un trámite burocrático, sin un trámite engorroso, absolutamente nada de eso, y van a participar, en lugar de pagar 56 mil pesos por un stand de 9 metros cuadrados, van a pagar 28 mil pesos en forma directa y van a tener acceso a las otras 400 empresas que estén ahí y hacer negocios, y de verdad es algo... una gran oportunidad. Una oportunidad de oro que ya nosotros hemos trabajado mucho para atraer a los principales industriales del mundo para que ahora vayan las empresas mexicanas a la Feria Aeroespacial y puedan hacer los negocios que ellos necesitan y no tengan que pagar una cantidad
enorme por ir a un show a París, uh-huh, o a Berlín, o a Dubái, o a Londres. Van a estar aquí en México esas empresas. Y las ponemos nosotros ahí, las Fuerzas Armadas Mexicanas, apoyando al sector económico de México en una forma directa. General Quesada, ¿sería usted tan gentil de decirle a nuestro amable público el correo, el teléfono, que a dónde podían ellos dirigirse y con quién? Si ustedes buscan en internet, Feria Aeroespacial México, de una forma rápida, lo van a poder hacer. Y tenemos una página de internet, tenemos ahí, lo pueden consultar, f-medio, airmexico.com.mx. Y aquí está la página de nosotros, lo pueden consultar también, diferente información. La página, definitivamente, ahí está marcado que pueden asistir como pymes con un 50% de descuento, que ha sido un logro muy importante con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fue una directiva de mi general secretario de apoyar a este sector a través de un 50% para que no impacte lo que ha tenido de la cotización de peso dólar para las empresas mexicanas, y lo hacemos con todo gusto. Perfecto, general. Bueno, pues vamos a regresar en un momento más con usted. Quisiera aprovechar antes de irnos a comercial, hacer un comentario de un diplomado que queremos ya, a partir de este programa, empezar a hacer anuncios de amigos, instituciones, universidades que deseen que se publique aquí alguno de sus eventos, pues que nos hagan el favor de hacernos llegar aquí a ASTL cualquier información, y nosotros le daremos difusión. En este caso, el Global Business University va a ser un diplomado en operación aduanera, el nuevo sistema aduanero mexicano, que se va a llevar a cabo próximamente, inicia en mayo 5 y va a tener una duración de 90 horas. Para cualquier deseo de comunicarse, pues por favor hablen ustedes al teléfono 1500-1400 y ahí les van a dar información sobre este evento en especial. General, regresamos en un momento. Cómo no, con todo gusto. Para concluir y hablar, que creo que se nos quedan muchas cosas, se nos van a quedar a lo mejor algunas cosas en el tintero, esperamos que no, pero le reiteramos nuestra más cordial invitación a que en un momento cuando usted lo considere, previo a su evento, pueda estar haciéndonos el favor de acompañar, General Quesada. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores
y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Regresamos a nuestro último bloque de esta tan interesante plática con el señor General Quesada, presidente de la Feria Aeroespacial de México 2017. Y habíamos quedado algunos comentarios aquí que queremos que nos haga el favor de comentar. Claro que sí, General. Los estudiantes que en algún momento dado nos estén viendo, nos estén escuchando en alguna parte de México, también, ¿cómo los podemos incluir en este proyecto tan ambicioso, tan interesante, pero además tan aterrizado? Sí. Bueno, primeramente que visiten la página de internet que tenemos. Ahí podrán ver ustedes que hay entrada para jóvenes estudiantes. El costo es realmente bajo porque el costo es de 300 pesos. Voy a citar cifras que... el costo en un Aerospace Summit en Querétaro cuesta $500. El costo del 67 Congreso de Astronáutica que se acaba de llevar a cabo en Guadalajara costó 800 euros. Pero aquí es la Secretaría de la Defensa Nacional. La Secretaría de la Defensa quiere apoyar a México en el sector educativo, en el sector económico, haciendo un evento de una magnitud enorme. Tenemos 32 países que participan, cerca de 400 empresas. Tenemos un seminario de inversión extranjera, un foro de educación en aeronáutica, tenemos el ciclo de conferencias técnicas, el evento dura 3 días, del 26 al 29 de abril, en la base aérea militar de Santa Lucía, tenemos stands de módulos de venta de boletos en la terminal 1 y 2 del aeropuerto de la Ciudad de México, que amablemente nos cedieron espacios para poner ahí los stands. Y también tenemos módulos de venta en las oficinas que tenemos cerca del aeropuerto de la Ciudad de México. También lo pueden comprar por internet, el boleto que está en la página web, pueden hacer el acceso y comprarlo. Y además, la oportunidad que tienen las pymes de participar con un 50% de descuento, con la oportunidad tan maravillosa que da la Secretaría de la Defensa Nacional de participar en un evento de nivel internacional, en un evento que participan, además de los invitados que ya dije de países y empresas, tenemos invitados VIPs, definitivamente, van a participar cerca de 11 o 12 ministros de defensa, 32 comandantes de fuerzas aéreas. Tan solo en la ceremonia inaugural estamos esperando que nos honra con su presencia el señor presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pero además participan 18 embajadores y cerca de 15 gobernadores, adicional a ellos secretarios de desarrollo económico estatales
y a las empresas de las Aerolíneas de México. Y definitivamente yo creo que es un evento que no debe de perder toda la gente que esté relacionada en el rubro aeronáutico, no solamente en la manufactura, sino en la prestación de servicios, pilotos, escuelas de aviación, escuelas de sobrecargos, las aerolíneas y todo lo que esté relacionado con el rubro aeronáutico. También, ¿no? Sí, también, definitivamente. Tenemos toda una gama de información dentro de la página de internet y creo que es un evento digno para México, hecho por la Secretaría de la Defensa Nacional, que pone a México en el lugar que le corresponde del rubro aeronáutico a nivel mundial. México está en el 14º país. Somos el 6º proveedor de Estados Unidos. Tenemos una infraestructura aeronáutica enorme en el país, que pocos tienen. Tenemos cerca de 80, 85 aeropuertos, 50 de ellos internacionales. En México, la flota de aviones que tiene y helicópteros es cerca de 7,200. O sea que es un país bastante grande en el sector aeronáutico. Los invito definitivamente a participar en este evento tan importante para México en un momento coyuntural que donde 32 países confían en México, 32 países que vienen a exponer sus productos. En este rubro específico. En este rubro específicamente. No es por hablar bien de este evento simplemente, señor General Quesada, sino porque considero que debido a la situación que está prevaleciendo ahorita entre México y los Estados Unidos, hay cosas que debemos de voltear hacia México, que la verdad, yo le confieso a usted sinceramente, mucho, la gran mayoría de las cosas yo las desconocía en este ramo específico, ¿no? Y creo que nuestra gente en México también debe de voltear a este sector, porque es un generador de empleo, es un generador de economía local y empresarial, y que nos, como decía el señor general, nos coloca, estamos en el 14º país dentro de este rubro, y que lógicamente yo considero que en unos 4, 5, 6, 7 años nuestra escala va a ser, pues no sé, a lo mejor está dentro de top 10, ¿no? De fácilmente de este sector, de esta industria, ¿no, general? Pues es uno de los proyectos que tiene definitivamente la Secretaría de Economía. Proyecta que dentro de 5 años México se coloque en el 10º lugar de la industria aeronáutica. Sin embargo, hay que considerar, y es muy importante, que no es solo México. Desde luego, Singapur, Marruecos es como el México en la Unión Europea. Produce muchísimo de aeronáutica. Malasia es como el México en Asia. ¿Vietnam también? No Vietnam, pero Malasia es muy fuerte en aeronáutica. Singapur, desde luego India, China. Y bueno, todos ellos buscan estar en esa parte importante de la aeronáutica. En pocos años, hay un estimado para 20 años, duplicar la flota de aviones comerciales en el mundo. Interesante. O sea, de 21,000 aviones que aproximadamente vuelan actualmente en el mundo, se van a duplicar a 43,000 aviones en 20 años. Esto significa que todos esos aviones van a tener aproximadamente 4 trillones de dólares de valor. Y México tiene que estar en ese reparto de los 4 trillones de dólares. ¿En ese pastel? En ese pastel, efectivamente. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, continuar impulsando a México en este sector tan importante. Creyendo en México. Definitivamente la industria aeronáutica, y me da mucho orgullo decirlo aquí y en todos lados donde voy, la industria aeronáutica internacional está en México por la capacidad enorme de los mexicanos. No está porque está cerca de Estados Unidos. Está cerca de Estados Unidos y eso es una ventaja, pero esa capacidad que tienen los ingenieros mexicanos, esa capacidad en producción, esa seguridad que le dan a los aviones, en un Boeing 787, un Dreamliner de los más nuevos, el avión más moderno que tiene Boeing, aquí se llevan a cabo, aquí se manufactura o se hacen, todos los arneses, todo el cableado, se hace el tren de aterrizaje, las puertas,
y parte de las turbinas. Hombre, de verdad que es muy interesante, muy espectacular todo eso que viene agarrado de la mano de sobre todo de la dirección del señor secretario y de usted y de todas las personas que están involucradas en este evento. Señor general, yo tengo entendido que usted fue agregado militar de México en China. Sí. ¿Qué comparativo puede usted darnos en el conocimiento del sector industrial chino en esta parte específica y cómo estamos en México en este momento, y si también hay algunos países que estén buscando ya hacer algún convenio de inversión extranjera ya directa aquí en México con algunas empresas específicas? Bueno, China es todo un reto, ¿no? China es, yo creo, para analizarse durante mucho tiempo. El éxito chino está en el esfuerzo, en el trabajo, en la dedicación que le pone no solamente la persona, sino el gobierno y los proyectos de gobierno. Aquí tenemos buenos proyectos de gobierno, necesitamos impulsar más al sector aeronáutico. Definitivamente, en la Feria Aeroespacial va a haber empresas de China. Mi general secretario me autorizó a ir a China para invitar a empresas de China. Tiene una importante industria aeronáutica. Una de las más grandes empresas de China va a estar aquí también. Y bueno, ¿qué tiene México? México tiene una ventaja en el sector aeronáutico con China, que tenemos las certificaciones que son muy importantes. O sea, que aquí en México una empresa fabrica ciertas piezas que van directamente a Estados Unidos y llegan a ensamblarse al avión. No necesita otra certificación. A través de varios años, el gobierno mexicano ha conseguido pertenecer al VASA, al Wassenaar, al NAFCAP y a otras certificaciones y agreements que tiene México con los principales países, y eso es lo que le da un plus a México. Definitivamente hay piezas que se producen en México y que si una pieza costara $100, en México producirla cuesta 84 y en otros países cuesta de 100 hasta $120. Lo cual es una ventaja competitiva, ¿no? Es una tremenda ventaja competitiva. En la parte de este sector, claro. que es el tema de nuestro programa, Comercio Exterior, donde se ven los beneficios de por qué en un momento México tiene ciertas ventajas, pero aunadas a calidad. No es un producto chafa, producto malo. Porque, bueno, se bajó el precio, sí, pero corro el riesgo de que sea mal hecho, ¿no? Sino cumple con todas las especificaciones de las normas internacionales de este sector, y que además tiene un impacto en los costos, ¿no? En general. Definitivamente. Aquí vuelvo a lo mismo, y es por la calidad enorme del trabajo que se hace en México. No tendría sentido establecer empresas de aeronáutica en México porque es una mano de obra barata y que no tiene la calidad y la capacidad. Los ingenieros mexicanos son muy reconocidos en México. Tenemos muchos casos de éxito en Safran, en Honeywell, en Zodiac, en UTC Aerospace, que están empresas que están en México y que los propios ingenieros mexicanos han mejorado y superado en la cadena de producción de estas empresas con iniciativa mexicana y con una gran vocación y un profesionalismo enorme. General, pues se nos acaba el tiempo. Yo le agradecería mucho. Primero, le agradezco la presencia de usted, la gran exposición que nos ha dado y que nos ha ilustrado verdaderamente de una manera que yo, la verdad, desconocía muchos de los aspectos. Me declaro neófito en muchos de estos aspectos del sector. Pero, como siempre acostumbro en este programa, usted como invitado de honor, me gustaría que nos hiciera usted el favor de cerrar en pocas palabras su intervención. Pues aprovechar el foro, aprovechar tu programa, Javier, para invitar a todos a participar en este evento tan importante que organiza la Secretaría de la Defensa Nacional, iniciativa del General Secretario, lo organiza la Fuerza Aérea Mexicana. Es un evento relevante a nivel internacional que tiene un costo muy, muy accesible. Invitar a las pymes y nuevamente la iniciativa que ha tenido la SEDENA, las Fuerzas Armadas, en llevar a cabo este evento que impulsa el desarrollo económico de México, yo creo que debe ser aprovechado
por todos aquellos que tengan relación con el sector aeronáutico y agradecerte a ti nuevamente la oportunidad y nuevamente reitero el saludo de mi general secretario de la Defensa Nacional, comandante de la Fuerza Aérea Mexicana y de todos los que participamos en el Comité de la Feria Aeroespacial. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, muy amable por su presencia. Muchas gracias. Muy buenas tardes, nos vemos en el próximo programa de México Sin Fronteras.